buenas noches. Bienvenidos un lunes más al plató de Asturias Televisión con este pelotazo del 23 de mayo, una jornada negra para el fútbol asturiano, tanto en la categoría profesional con el Real Oviedo, esa derrota en Almería por 3-1, como en el playoff de ascenso de los equipos asturianos de tercera división a segunda división B. No fue el día de los asturianos, un solo empate, el del Marino de Luanco contra el Gavá, una derrota por la mínima del Langreo en Alcalá de Guadaira y otra derrota por la mínima del Real Avilés en Azpeitia contra el Lagún Onac. Sin embargo, todos teníamos la esperanza puesta en el Caudal de Mieres, que había sido el equipo más regular de la categoría aquí en Asturias, y sin embargo se llevó un buen batacazo en el campo del Boiro con esa derrota por 2-0, que le deja muy difícil la remontada el próximo domingo. Esperemos que se produzca, pero lo cierto es que la cosa queda difícil. También queda difícil para el Oviedo, que después de 5 meses y medio sale de los puestos de play-off de ascenso, y vamos a ver cómo repercute eso la próxima semana, sobre todo el jueves, que recibe al Leganés en el nuevo Tartiere, y el próximo domingo cuando visite la Romareda para enfrentarse al Real Zaragoza. Dos partidos que pueden dejar muy a las claras el devenir del Oviedo en esta categoría. Hoy tenemos tres invitados para hablar del Real Oviedo y también, por supuesto, de ese pleito de ascenso a Segunda División B. Tenemos a Ángel Fernández, periodista. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, una jornada triste para el fútbol asturiano, ¿no? Dura. Sí, porque la verdad, yo tenía muchas esperanzas en el Real Oviedo. Al descanso del partido en Almería tenía muchas esperanzas en el Real Oviedo. Después del gol tenía todas las esperanzas del mundo, de esto que les estaba diciendo a los amigos por WhatsApp. ¿Cómo era eso de que no se puede subir directo todavía? Y todo se esfumó, además, se esfumó así, que yo creo que nadie lo acabamos de entender muy bien. Y la verdad es que, respecto al playoff, yo, sobre todo eso, lo que has dicho, ¿no? Yo creo que el Caudal se había mostrado un equipo muy fiable y era difícil pensar que pudiera perder por 2 goles en esta primera eliminatoria. Y el resto, pues tampoco nos ha acompañado mucho la fortuna. Está muy caro el ascenso a segunda vez este año, y a ver si los nuestros pueden en la vuelta hacer valer su calidad, o por lo menos los que juegan en casa, el empuje de sus aficiones para dar la vuelta a los resultados adversos. Eso es lo bueno, que de ellos los tres primeros juegan en casa y el Marino del Luanco tendrá que hacer frente a ese largo desplazamiento a Gavá. También tenemos con nosotros a Miguel Ángel Pino, entrenador nacional. Muy buenas noches. Buenas noches, Javi. Bueno, una derrota que deja al Oviedo ya prácticamente sin opciones de pelear por el ascenso directo, como decía Ángel, y que también empieza a complicar las cosas para entrar al playoff, ¿no? Sí, la verdad que otra jornada más, ¿no?, de que el Real Oviedo, cuando juega fuera de casa, que se produce un desencanto, decepción. Yo esperaba que el Oviedo en esta ocasión remontase, porque Almería venía de perder una serie de 3 partidos sin puntuar y entraban en una grave crisis. De hecho, tuvieron que cesar al entrenador, van por el quinto. Uh-huh. Y después, ayer, de ver el primer tiempo, la verdad que el Almería a mí me decepcionó, ¿no?, como a muchos aficionados del Real Oviedo, porque no daban 3 pases seguidos. Llegamos, metimos el gol ahí con una facilidad en la línea defensiva de Almería, que es como un central bloca a Toché y el otro queda mirando como Linares. Yo creo que fue el gol más cómodo que metió en su vida, porque remató como quiso, donde quiso. Pero después, una segunda parte, que Almería ya empezó a tocar y a jugar un poco más al balón, y se empezó a crear oportunidades de gol, y al final perdimos 3-1. La verdad que las cosas se nos complican bastante, ¿no?, porque nunca lo vamos a tener tan fácil como este año, porque la igualdad es tremenda. Y pues esta jornada se produce otra circunstancia, que es la primera vez que los resultados no nos favorecen. Hay gente que dice, bueno, que el Zaragoza perdió, pero valía más que empatara. Ganó el Nastic. Pero es la primera vez que los resultados nos parecen. Y desde el partido contra el Mirandés, el Oviedo no gana fuera de casa, no sé. Solo nos queda una probabilidad, ganar en Zaragoza. Miguel Ángel Pino, que seguiremos hablando con él, que aunque lo vean muy fuerte, todavía no es seleccionador español de karate. Es un error del título, por supuesto, es entrenador nacional de fútbol. Todavía no te has pasado al karate, ¿no? No, de momento no. Claro, todos se irán dando. Todos se irán dando. Todos se irán dando. Y a su lado tenemos a José Luis González Fierros, periodista y fotógrafo, una autoridad en el periodismo y en el fútbol asturiano. Muy buenas noches, Fierros. Muy buenas noches. No mando ni en casa. No mandas ya. Poco a poco vamos. Pero bueno, perdiendo, ¿no? Al hilo de lo que se estaba diciendo, estoy de acuerdo con todo lo que dijisteis ahora, pero hay un resultado que favoreció al Oviedo, que fue la derrota del Leganés, que todavía, bueno, está eso, ahí por supuesto, el tema. Pero es que parece ser que nadie quiere subir, quedan muchos enfrentamientos directos. El Oviedo tiene 3 enfrentamientos de este fin de temporada, tiene contra rivales directos como son el Leganés, como es Zaragoza y el Osasuna.
esos también están peleando por lo mismo que el Oviedo. El hándicap es que el Oviedo le cuesta ganar fuera y está claro porque no ha ganado nada en toda la segunda vuelta fuera de casa. Yo creo que es totalmente atípico esto y claro, esto está mermando mucho las posibilidades del Oviedo. Sin embargo, llegamos a la recta final de la competición y con posibilidades, aunque estemos fuera del playoff en estos momentos. De hecho, con esa igualdad tan fuerte que hay, lo bueno es que si consigue los 9 puntos, casi seguro que estaría en esos puestos de privilegio. Pues vamos a arrancar con la tertulia del Oviedo y lo hacemos con nuestro patrocinador, el Bar Félix. Un lugar de culto para los amantes de la buena cerveza. Bar Félix, en la calle Los Alas número 11, Avilés. Disfruta con las mejores retransmisiones deportivas en su pantalla gigante mientras degustas sus más de 50 referencias de cerveza. Bar Félix patrocina la tertulia del Real Oviedo. Pues ahí tenemos a nuestro nuevo patrocinador, el Bar Félix, con esas más de 50 referencias en marcas de cerveza. Habrá que ir a probar alguna por allí algún día. Detrás de correos, ¿no? ¿Eh? Detrás de correos en Avilés. Efectivamente. Ahí, ¿no? Mira cómo conoce Ángel Fernández. Ahí detrás de correos se puede degustar unas buenas cervezas. Pues vamos a ver el panel de resultados de la segunda división y también cómo queda la clasificación tras esta 39ª jornada. Pues ahí tenemos esos marcadores, Albacete 0, Alcorcón 2, Tenerife 3, Valladolid 1, Girona 1, Mallorca 0, Córdoba 3, Elche 1, Leganés 2, Huesca 3, Zaragoza 0, Nástic 1, Mirandés 0, Llagostera 0, Osasuna 3, Numancia 2, Lugo 2, Atleti B 0, Alavés 2, Ponferradina 0 y Almería 3, Real Oviedo 1. Y decíamos que con esos resultados de la 39ª jornada, así queda la clasificación. Comandada por el Alavés con 68 puntos, le sigue Leganés en puesto de ascenso directo con 65, en promoción Nasti 64, Osasuna 61, Zaragoza 60 y Girona 59, fuera de la promoción Real Oviedo 59, Alcorcón y Córdoba 58, Elche 56, Lugo y Tenerife 54, Mirandés 52, Numancia 51, Valladolid 49, 48 Huesca, 43 Mallorca y Almería y en puestos de descenso directo Ponferradina 43, Llagostera 40, Albacete 36 y cierra la clasificación el Atleti B con 29. Bueno, cuesta ver al Oviedo después de 5 meses y medio, que coincide, 5 meses y medio que no gana fuera de casa y 5 meses y medio que llevaba en puestos de ascenso. Cuesta verlo ahora ahí en el séptimo lugar, ¿no? Se hace un poquito duro, quizás menos pensando eso, que todavía sigue dependiendo de sí mismo el equipo, que da la sensación de que no, pero sí, con esos enfrentamientos que tiene directos. Pero se venía viendo que primero, que no estaba el Oviedo alcanzando la media inglesa, ¿no? No estaba sumando al menos un puntín fuera y ganándolo de casa, está siendo muy irregular y solo con lo de casa no te da para mantener el ritmo que tienen los de cabeza. Pero sobre todo la decepción de ayer viene... Yo creo porque vimos condensado un solo partido, y es una reflexión que yo creo que a muchos nos vino a la mente ayer por la noche, vimos condensado un solo partido lo que ha sido toda la temporada del Oviedo, ¿no? Una temporada que iba súper bien, todos contentos, con la máxima expectativa, de repente de la nada surge un problema y ese problema desestabiliza todo hasta la situación actual, ¿no? Yo creo que ayer en el partido el Oviedo estaba controlando, estaba... quizás no mandando, pero sí controlando la situación, estaba generando oportunidades, llegó a meter el gol y de repente con nada, porque yo es que tampoco he visto que hiciera un despliegue o que Soriano sacase la pizarra y inventase ahí el fútbol de nuevo y consiguiese sorprenderlo, dice el propio generero en la rueda de prensa, que es que tampoco hubo mucha sorpresa y al final si te paras a mirar, Soriano lo que hizo, tenía que haberlo anticipado generero, porque lo que hizo Soriano en el partido fue más o menos lo que hizo generero en el primer partido en el que se vio con el agua al cuello en cuanto al resultado en ese encuentro, ¿no? Meter gente de arriba, meter gente potente, en su momento general metió a Cervero, ayer metieron a Uche y realmente con nada, con un poquito de presión, un poquito de balón allí metido sobre el área del Oviedo, fue como consiguieron descomponer al equipo azul. A toro pasado es muy fácil hacer el análisis, ¿no? Y ayer por la noche leías hasta crónicas que decían que, bueno, hombre, que esto, claro, si en vez del cambio que hizo Genero hubiera entrado Rivera en el centro del campo, Rivera que le hemos visto 10 minutos y que debe ser muy bueno, pero que tampoco es que sea un tío que digas, no
sé, a mí no me da la misma sensación que si me dices, no, es que metemos a, no sé, a alguien que lleva 800 partidos. Es un chaval, al fin y al cabo. Entonces yo no sé hasta qué punto realmente, o sea, corrigiendo sobre el partido, no, no, que es muy bueno, pero te quiero decir que yo tampoco puedo decir, si me dices, vamos a meter, es que no, yo prefiero meter a un Mitchell o un Edu Bedia, independientemente del partido de ayer, que Mitchell estaba en el campo y que ya hemos visto lo que nos da Mitchell, ¿no? Pero si yo tengo que hacer un cambio, prefiero tirar en ese sentido la experiencia que de un chaval que me parece más incógnita, que no sabemos realmente cuánto puede dar, pero bueno, parece que está asumido, muy asumido en el oviedismo, que Rivera mejoraría del centro del campo, y eso me recuerda a algo que siempre dicen los entrenadores, ¿no? ¿Quién es el mejor del partido cuando pierdes? El que no está. ¿Quién fue el mejor del Marino, o quién hubiera cambiado el partido del Marino contra el Gabá el sábado? Está claro, Omar San Pedro, que no pudo jugar, ¿no? En otros partidos fuera de casa se dio peor sensación quizás que en el partido de ayer. ¿Qué ocurrió ayer, Pino? ¿Qué explicación se le encuentra para que en 20 minutos se pierda el centro del campo y empiecen a abrirse vías de agua en la defensa de esa manera? Bueno, mira, pues vamos a partir ya desde cuando Generelo toma la dirección del equipo en Alcorcón, de 30 puntos posibles, 9. Con eso queda todo hecho. Después, no es los marcadores de los últimos dos partidos que jugamos en casa, no es el fiel reflejo del juego el Real Oviedo, porque el día del Córdoba, la verdad que el Córdoba nos metió un repasado y la diosa Fortuna nos acompañó. El otro día contra el Mirandés, yo ya lo había mencionado en tertulias por ahí, que este resultado de 4-1 no es tampoco reflejo del juego desarrollado por el Oviedo. Empezamos con un gol ahí, un rechace que cogió Erices del borde del área, que la tocó un jugador del Oviedo, se desvió al portero, pero entró por medio de la portería y se encontraron con un gol muy rápido, como dijo Terrazas, que el que quería jugar el Oviedo de tú a tú. Pero bueno, durante la semana siempre se está vendiendo, ¿no?, que vamos a mejorar, que hay contra Almería, pero es que las mejoras no llegan. El Oviedo, con ese sistema de juego que utiliza el 4-4-2, le crean unos problemas inmensos en el medio del campo. Los otros equipos le crean siempre superioridad numérica. Después, si a eso añadimos, Mitchell la juega, Erice recupera, Susaeta las pone y Borja Valle aporte velocidad. Pero a la hora de recuperar el balón, ¿a quién tenemos? Siempre nos quedan superioridad, a los contrarios. De hecho, siempre por banda siempre nos quedan superioridad América en un 2-1 y ahí nos vienen los problemas. Ayer, pues, yo después generé otra cosa que le tengo que tachar. Bueno, aparte que para él los jugadores asturianos de la plantilla no existen, porque el último que jugó fue Cervero el día al Huesca y que lo sacó ayer a la desesperada. Y pues Nacho López, que apareció el día del Alcorcón, y parece que por culpa de Nacho López se debió de perder contra el Alcorcón, porque vamos, tampoco apareció más, ¿no? Esa otra de las partes, bueno, ayer apareció Rivera. Yo creo que se equivocó al llevarlo citado, porque un jugador que está internacional, que en cualquier otro equipo estaría jugando y dándole más minutos, que estamos hablando de segunda división. Y es que a mí que es que me digan eso, es que si Rivera no quiere renovar, pero bueno, que es que va a renovar Mitchell, va a renovar Hervías, va a renovar Aguirre, para renovar Cone, por ejemplo, están en las mismas circunstancias. A mí no me valen esas disculpas, hay que poner a los mejores y no escogerlos tampoco por orden jerárquico. Después resulta que viene el Huesca aquí, Anquela dice, sufrí un alivio cuando veo la alineación y no juega Cone. Y resulta que ahora, que será el jugador que más costoso de la plantilla, que todos los entrenadores tienen una preocupación especial por él, que marca diferencias, Y ahora no juega. Yo la verdad que hay cosas que no las entiendo. Sí, pues hay que leer bien los partidos, porque ayer en Oviedo el momento que se va por delante el marcador, oye, pues vamos a sacar a contener en medio del campo, vamos a quitar a Mitchell, por ejemplo, que no estaba, o yo, para mí, es cierto que dio el primer gol, pero es un jugador que a la hora de recuperar el balón, ni él se adapta al Oviedo, ni el Oviedo se adapta a él, porque desde que ahí tuvo dos asistencias que yo recuerdo, el día del Huesca y la de ayer, que acabó en dos goles. Pero hay que poner gente a Umba, por ejemplo, no lo lleva citado nunca. Umba es un jugador que lo deja todo en el campo. Y pues, ¿para qué llevas a Hervías y a Aguirre? Si después Hervías acaba jugando por la izquierda. Y después Aguirre y el último recambio, cuando quitas un defensa a la desesperada, ¿no? Y es que hay que leer mejor los partidos. Yo creo que información la tiene bastante, porque el segundo entrenador está en la grada y desde arriba, haciendo scouting, se ven mucho mejor las cosas, porque muchas veces abajo te obcecas, ¿no? Te llega un momento que llegas a obcecación, pero ¿oportunidad que queda para jugar la promoción? Claro que queda, ¿no? Porque como decía Fierros, hay enfrentamientos directos, pero es que los nuestros son directísimos también, ¿eh? Y cuidado con el Gerona, que para mí es el que mejor calendario tiene, y este año que venga se vea recompensado por la mala suerte que tuvo el año pasado. Además, el Oviedo Fierros quizás tenga que hacer 7 o 9 de 9 para poder meterse, ¿eh? Es posible también. Pero bueno, yo creo que hay una final el jueves
y hay que centrarse, en el partido del jueves, porque metemos en la pelea también al Leganés, que iba embalado para primera y ahora... Sí, pero todavía no sigue sacando puntos. Y con respecto al partido de Almería, en la primera parte el Oviedo pues capeó bien el temporal, fue superior a Almería, una Almería que parecía descentrado, que no parecía, no sabía por dónde andaba en general, y parecía que era una presa fácil para el Oviedo. Las cosas cambiaron totalmente en la segunda parte, de salida la Almería ya fue mejor, estuvo mejor asentado en el terreno de juego, y después se adelanta sin embargo el Oviedo con un gol. A partir de ahí yo creo que se gestionaron mal, incluso hasta los cambios y tal. Diga Ángel lo que diga, que es un chaval. Cristian, yo creo que tenía que haber jugado muchísimo más esta temporada de lo que está jugando, independientemente de que quiera renovar o no quiera renovar, que yo sé que él renovaba, pero que las condiciones que pone la agencia que lo lleva, que es Bahía, pues son las que son, y lo que quiere Bahía es un contrato donde si hay un traspaso de Cristian, pues puede llevar un porcentaje o lo que sea y tal. No es que no quiera renovar. Bueno, bueno. El chaval está encantado aquí, el chaval está dándolo todo en cada entrenamiento. Yo voy muchas veces cuando nos dejan entrar al regresión y lo veo. Todavía estuve por la mañana. Hoy vi caras muy largas en el entrenamiento del Oviedo, muy pocas palabras unos con otros, muy pocas risas, cabezas gachas, cuando se llevaba la portería de un sitio a otro, la gente mirando al suelo. En el cuerpo técnico lo mismo, ni una voz más alta que es otra. No sé si pensáis lo mismo, pero da la sensación de que viene dando la sensación hace unas semanas que el Oviedo lo tiene todo perdido, cuando no es así. ¿Qué va? Todo lo contrario. Y la afición, que coge un cabreo tremendo, como se ve por las redes de información ahora, las redes sociales, inmediatamente ya se salta a ganar al Leganés. Como se decía antes, ganar al Eibar, pues ahora es ganar al Leganés ya desde que se perdió en Almería. Quedan 9 puntos, no está nada perdido, y yo creo que además este año el ascenso estaba mucho más barato que otras temporadas. Y por la igualdad tan fuerte que hay. Es que da la impresión de que nadie quiere ascender. Es decir, que en todas las jornadas hay ahora gente que falla. Falló ahora Zaragoza parece en casa, que el Alavés, ¿no? Paró, bueno, pero el Alavés empezó muy bien, después tuvo un bache grande, estuvo fuera de esos puestos de arriba. Pero, claro, para mí no estáis que vivimos de la... Hubo un momento también que el Oviedo, ¿no? Con Sergio Gea, que el Oviedo se la adora, ¿no? Bueno, se la adora, pero a Sergio Gea le daban unos palos de la leche. Mucha gente le daba palos por Amarrategui. Y sin embargo ahora, mucha de esa gente que le daba palos a Sergio Gea por Amarrategui o por no ser demasiado alegre, ahora pide los tres pivotes y que ayer hubiéramos quitado un delantero y meter un centrocampista para contener en el medio. Con lo cual, el Oviedo perdió aquellos... En Mallorca, con gol en primera puerta, ¿no? Que habíamos estado 12 jornadas imbatidos, pero es que el Oviedo en aquellas 12 jornadas que tuvimos imbatidos, ganamos 3 y empatamos 9. Pero ¿qué pasa? Que domingo tras domingo, debido a la igualdad que hay, los resultados eran siempre muy favorables, ¿no? Para todos los equipos que estaban ahí. Porque, siempre pinchaba alguien. Es que como hay muchos arriba metidos en la pelea, y entonces, pues siempre hay muchos enfrentamientos directos cada siempre jornada. Siempre estábamos metidos, siempre estábamos metidos. El Oviedo nunca desaparecía de esos puestos, ¿no? De la promoción. Y eso era lo que daba esa ilusión, ¿no?, a la afición del Oviedo, pero yo tengo con lo que hizo Fierro, se lo mismo el jueves, 12.000, y a la Oviedo desde el minuto 1, y vuelven a ser otra vez los mejores. Es lo que tiene que ser así. Yo, respecto a lo que decíais con el caso de Rivera, yo echo de menos a Vila, yo echo mucho de menos a Jonathan Vila al lado de John Erice. No tanto a Rivera, no porque no sea un gran futbolista, que oye, para llegar a ser internacional y tener la trayectoria que tiene, y que el Oviedo lo fichase, también se dieron unos condicionantes personales para que el Oviedo lo fichase, ¿no? El recambio más eso es... Bien, el plan defensivo. Que a mí me cuesta echar de menos a Rivera. No cuentan con él para nada. Porque no lo estaban contando con él. Yo, si me dices, hay que salir a amarrar el centro del campo, a correr, a apretar y tal. Casi pienso primero en Omba, porque tengo la experiencia de haber visto Omba. En el caso de Rivera me cuesta más porque le hemos visto mucho menos, ¿no? Omba ha tenido la desgracia del año pasado ser el centrocampista que más goles metió. Y estuvo jugando de titular hasta el minuto 80 y no sé qué del Cádiz, que salió a sustituirlo Generelo. Y después el último partido no lo jugó el pobre, jugó Generelo, que lo hizo muy bien. Pero vamos, es que lo de Generelo es de matrícula de honor. Le dan una placa, juegas 10 partidos. Y entonces, ¿qué dirán los jugadores veteranos del Oviedo, que lo dieron todo por el Oviedo? Nadie les llama. Y este tuvo la suerte, encima, de nombrarlo entrenador del primer equipo. Suerte, suerte.
Bueno, suerte, pero, suerte. Exacto. Digo, quizá, porque para mí quizá, se está quemando una hoguera que sí, no prendió él. Desde mi punto de vista. El Elche tiene las puertas abiertas. No prendió la hoguera, se está quemando. Y en Zaragoza igual. Y respecto a lo que decía Fierros de esta mañana, las caras largas, es que no es para menos. Es que yo creo que al final toda esta situación deviene y los nervios que tiene de más este equipo, que yo creo que este equipo viene pagando una ansiedad en exceso después de la destitución la salida de institución, llámalo como quieras, de Sergio Egea, dimisión de Sergio Egea, el equipo viene pagando un exceso de ansiedad. O sea, cada semana es lo del Oviedo, pero más, porque antes era lo del Oviedo, es decir, que somos 50.000, 100.000 aficionados potenciales o 20.000 socios y 50.000 aficionados más pendientes de lo que hace el equipo, que somos el equipo referencia en segunda porque el máximo accionista es Slim, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso que ya ejerce una presión muy fuerte sobre el Oviedo, yo creo que se multiplica en el momento que se produce el hecho de la salida de Egea y en el momento que a través de Periscope anuncia el máximo accionista que estos señores son los que han prendido el fuego y ahora son los que lo tienen que apagar. Automáticamente la plantilla del Oviedo se autocondena a una presión infinitamente superior. Sí, sí, ¿no? Yo creo que eso al final se nota en momentos como ayer, que te tiemblan las piernas. Arturo Elías, coincide cuando la crisis, cuando Arturo Elías se desplaza, ¿no? Por la Semana Santa y previamente dice que mantiene una charla con David Genelo en Reconquista y tal, y que le bastó una hora y media de charla para tener claro quién iba a ser el entrenador del Oviedo. Pero bueno, ¿cómo se toma esa decisión tan errónea? Si el Oviedo en la posición que estaba, hay que ir por un entrenador contrastado, que conozca la segunda división, que los hay. Pero pasa, hay que querer, ¿no? Sí, pero fíjate que los tiros no iban precisamente hacia ahí, ¿eh? Porque si se habló con Paulo Bento y se habló con gente de mucha más enjundia, digamos, macho, o corriendo. Bueno, yo no sé si sería esas. Mejor falta fijar el objetivo, porque ni alguien que no tiene experiencia en el banquillo, como es el caso de David Generelo, ni alguien que tiene, o sea, quiero decirte, no me traigas, no me des a escoger o me quieras dar a escoger en ese momento, si, oye, es que o Generelo o Mourinho, por poner un ejemplo, ¿no? O Camacho. Porque, válgame Dios, además, que yo Mourinho y Camacho no los quiero ni regalados. Pero quiero decir que faltó a lo mejor encontrar un término medio. Decir, oye, que no hay un término medio entre un chaval que acaba de colgar las botas en el fútbol y una estrella internacional o un tío que ha sido seleccionador nacional de su país. Digo yo que tiene que haber un punto medio, ¿no? Entrenar a tus ex compañeros. Bueno, pero mira Soriano ayer, que bien le salió. Bueno, partido. Claro, un partido. Veremos cómo va a la larga. Veremos a ver cómo. Vamos a ver las imágenes del partido de ayer de Almería con esa derrota por 3-1. Pues ahí tenemos la salida precisamente al campo de Soriano, que debutaba en el conjunto almeriense. Y ahí vemos la primera opción de peligro del Oviedo con esa gran parada del guardameta almeriense, a remate desde fuera, llegó a rozar incluso el larguero. Y aquí va a llegar el gol. Ese centro perfecto para Linares, que cabecea muy bien en este caso, ¿no? Está solo. Se da, entra solo. Remató solo. Ahí está también la opción del Almería con ese empate. Ahí la defensa un poco blanda, ¿no? Yo creo que ahí es que es eso, donde se nota toda esa. Es que ahí pega en un defensa. Y aquí fue cuando el Oviedo quizás ya perdió el sitio en el centro del campo, empezó a dejar más espacios a la espalda de la defensa. Ahí salvaba el 2-1 el guardameta Miño. No hubo una intervención del portero a la mano. Sí, sí, totalmente. Y aquí llegaba el 2-1 con esa acción en la que pedía Miño fuera de juego, pero no parecía haberlo. Y con ese pase se quedan parados, mirando a línea, ¿no? Muchas facilidades, ¿no? Para mí ahí es donde se nota sobre todo esos nervios y esa presión que te aplasta, ¿no? El momento que te empiezan a meter balones, que tú ya lo has visto ahí. Yo creo que hay una frase de Erice en las declaraciones postpartido que lo dice casi todo, ¿no? Lo teníamos todo controlado y nosotros lo descontrolamos. O sea, asumiendo esa responsabilidad que es cierto que tienen ellos. Yo no estaba en el campo, evidentemente, ¿no? Bueno, el tercer gol de Oviedo estaba con... Sí, bueno, ya, claro. Pero bueno, esa solvencia defensiva que es tan importante y se ha perdido totalmente fuera de casa, ¿no? ¿Cierros? Ya, pero se está encajando muchos goles. Debe ser el décimo equipo más goleado por ahí del grupo. Bueno, a mitad de tabla tendría que estar por goles en contra. O sea, lleva más goles a favor
Tampoco es mucho, me parece que tiene más 9 ahora, ¿no? La característica de Luis era eso, ¿no? Que tenía mucha pegada y que estaba limitando, encajaba, pero limitadamente. Ahora se ha caído la pegada porque Toché es verdad que ahora no está marcando, tampoco el equipo está generando líneas generales, pero, la redundancia. Sin ningún partido deja la portería cero, ese balance, es sintomático, ¿no? Hay muchos problemas, muchos cambios ahora en la zona defensiva también, se perdió de aquel línea de cuatro que habitualmente jugaban los centrales, ahora claro, están sufriendo también el tema de las tarjetas, temas de lesiones. Ahora, antes era David y Vila o David y Verdés, ahora juega Josete. Josete para mí es un buen defensa, ¿no? Pero ayer, por ejemplo, en ese balón que dio origen al primer gol, ahí la falta de, es que ahí, de envergadura física, no puedes defensa, hacer nada. Lo que decía Fierros, el portero queda por detrás. Sí, un poco de... Y lo remataron en el área pequeña, en la frontal del área tienes pequeña. Que tener un central, porque David es un buen central, pero yo, por ejemplo, no. Me recuerdo, por ejemplo, el año pasado en el Sporting Bernardo, es que se las llevaba todas, era una referencia atrás, de cabeza lo llevaba todo. Marca la diferencia. Marcaba diferencia, y el Oviedo, pues, aunque David sea un buen defensa, no. Pues tenemos el caso de Verdes, que domina el juego aéreo, pero claro, es que este chico, más que saca, hay que tener un cuidado, más que saca la primera tarjeta, hay que volarlo, porque si no. Yo creo que se nota sobre todo eso, ¿eh? Que es un equipo con inseguridades, porque un equipo seguro de sí mismo ayer o cierra el partido o le meten el gol y no se descompone, al final te lo replanteas y dices, bueno, volvemos al 0-0 y el punto sigue siendo relativamente bueno para nosotros. Pues creo que ayer no tuvo opción ni a recomponerse, valga también la expresión, ¿eh? Lo veo, simplemente desaparece, yo creo que se borra. Un rival como el Almería que se estaba jugando el descenso ahí, porque para el Almería prácticamente era una final el partido de ayer. Que estar por delante en el marcador tenía que haber beneficiado al Oviedo y sin embargo, ¿no? El Almería con unos cambios que hizo y unos errores del Oviedo en defensa también, pues sacó el partido adelante. Además, no te puedes sorprender por eso, porque Uche ya es un tío muy conocido en el fútbol español y en el momento que ves que va a calentar y que va a salir, ya sabes un poco por dónde van los planes de Soriano, mira, ¿no? Insisto, porque tú lo has hecho también. El primer gol, vale. Pero analiza los otros dos goles. La gente llega muy suelta en medio del campo. Es que llegan muy sueltos. Dan el pase interior como quieren. Es que la defensa juega vendida domingo tras domingo. Y después, claro, tarjetas, claro. Pero es que no. Hay que ayudar. Michel de Desto opino que juega 3 o 4 por partido. Tampoco juega más. Yo a Michel, la verdad es que lo que más me decepciona de Michel es que al principio sí le veía ofreciéndose, buscando un contacto con el balón y queriendo ser el dinamizador del juego. Hace un mes lo veo especialista en atechase. O sea, las pedía todas. Sí. Yo ayer lo vi bastante, medio tiempo, segundo tiempo en adelante, hasta atechado. Se veía. Tiene que estar físicamente, pero físicamente parecía que no estaba. Viene a disputar otra liga, ahora tomó otra vez aquí. Oye, es humano. Quédate ahí, márcate una zona y muévete ahí, intenta jugar el balón. Pero es que yo lo que me da la impresión es que estas últimas jornadas ya va intentando a ver si me escondo detrás de este y que llegue fuerte del equipo contrario y así no me ven y no me la dan para no complicarme. Y si tengo alguna, pues oye, sí, está claro. Ayer meto un pase genial para el gol de Linares con la colaboración de la pasividad de la defensa de la Almería también, que deja entrar a Linares, o con la sapiencia, tampoco lo vamos a poner todo en el debe de la Almería, ¿no? De Linares para desmarcarse y llegar al remate solo. Pero es que poquito más balance ofensivo. Que hay que jugar con más centrocampistas. El centro del campo es donde se ganan los partidos. Hay que tener ahí esa posesión y ese dominio. Y al Oviedo le llegan muy sueltos, de ahí, de encajar los goles. Pasamos al 4-4-2 famoso y la verdad que te llegan. Es que todos los equipos llegan. En el tertiario nos dominan. El otro día, por ejemplo, el primer tiempo el Mirandés nos pegó un repasado. Lo que pasa es que no tiene un delantero referencia al que jugaba el Vélez este, madre bendito. El país fue una baja sensible. Bueno, tenían a Aridán, un canario que ya estuvo en el Leganés y lo ficharon. Cuando se marchó Lago Junior para el Mallorca, pero es que el Mirandés, anda que el Terrazas este aquí también, con línea de tres, hay un valiente del fútbol, ¿no? Pero es que el Oviedo tiene que jugar, si juega con eso, Susaeta, buen futbolista, un especialista, como sabemos, en golpe o a balón parado, Michel puede distribuir el juego, tanto como Edo Bedia, que también puede distribuir el juego, ¿no? Pero es que después Borja Valle se va arriba, es jugador que no tampoco. Claro, y pues Erice, que es el gran criticado, yo estoy de acuerdo, porque técnicamente a lo mejor. Pero bueno, últimamente los dos mejores tiros, ayer tiró un tiro que Castro respondió con una gran intervención y el otro día metió un gol, ¿no? Pero
es reconocer la labor de destrucción que hace el centro del campo, que gente dice, bueno, es que a los 5 segundos la pierde, pero bueno, eso tiene que animarse rápidamente uno a pedírsela. Pero es que mientras no mejoremos esa zona de medio del campo, los equipos te la tienen. Ya verás el Leganés juega muy bien al fútbol, ¿eh? Yo he visto partidos de Leganés, encaja, últimamente también está encajando. Yo creo que le va a poner un poquito también la presión, ¿eh? Porque a si lo vio, se juega mucho el Leganés también. El otro día decía el argentino que está haciendo por ahí viento, decía, hombre, desde ganar en casa, vamos a Oviedo ya sin presión, pero de no ser un resultado positivo contra Huesca. Hay que tener en cuenta que muchos jugadores son las primeras temporadas es que juegan en fútbol profesional. Y aquí no rasgamos las vestiduras cuando ganó el Huesca y mira, fue a ganar también. Claro. Trata que él tiene gente muy rápida. El, yo lo veo la y que el Huesca está sacando mejores resultados casi a domicilio. Que bueno, lo conocéis. En casa. El, bueno, tiene al Peña, que juega, es el comodín del equipo, que ya lo viste jugar tú con el Ávila contra el tuya. Juega de lateral, de interior, de delantero centro, cuando tuvo Guillermo lesionado. Y después tiene a este, al Simianowski este, que este antes jugaba con otro nombre, con Alexander. Lo vimos jugar con el Alcalá. Con el Alcalá, rapidísimo, banda izquierda, tiene gente que nos puede hacer mucho daño por las bandas, o sea que hay que, bueno. No, está claro, un partido de la máxima, sí. Complicado, y en el que el Oviedo tendrá que dar una muy buena medida para poder sacar el partido adelante. Vamos a escuchar las manifestaciones de David Generelo al final del partido. Imagino que estará aún dándole vuelta a la cabeza el por qué el cambio tan radical del partido de una parte a otra. Sí, le daré bastantes vueltas, lo volveré a ver y lo analizaremos porque, como bien dices, primer tiempo muy igualado, pero sí que es cierto que intentando proponer nosotros para ir hacia adelante, para buscar la victoria. La segunda parte pues hacemos lo que parecía más complicado, que era ponernos por delante, y a partir de ahí pues el Almería muy superior y nos mete en nuestro campo y no somos capaces de darle respuesta a esa situación. David, te queda la sensación, supongo, de oportunidad perdida, viendo también los resultados y lo que queda, sí, ¿no, Elio? Sí, totalmente. Veníamos con fuera de los resultados que se hayan dado o que se habían dado, sabíamos que veníamos a intentar dar un paso adelante, a conseguir 3 puntos fuera de casa, que hace muchísimo tiempo que no lo conseguíamos. Y otra vez más pues no hemos sido capaces y volvemos de vacío para Oviedo, así que pues la verdad que oportunidad perdida, bastante disgustado y pues a intentar que se pase el cabreo pronto y empezar a trabajar para el jueves, que está ahí mismo. Aún es pronto, supongo, dices que tienes que analizar, pero ¿cuál es tu primer sensación de esos últimos 25 minutos? Que muy sorprendentes, ¿no? Sí, que el Almería le da la vuelta a la situación, lo teníamos muy controlado, lo teníamos el partido un poco donde queríamos, y que es cierto que no jugando tanto en campo contrario como queríamos, no teniendo tanta posesión como nos hubiera gustado, pero a partir del gol Almería le da la vuelta, le mete mucho más ritmo, está muchísimo más intenso que nosotros y a partir de ahí pues sufrimos. ¿Es la derrota más dolorosa desde que estás de entrenador del Oviedo? Todas son muy dolorosas, pero ya te digo, ¿no? Hoy veníamos con muchísima, muchísima ilusión de intentar conseguir 3 puntos que la verdad que nos abrían un panorama para los últimos partidos muy bonito. No ha podido ser. Hoy, como te digo, ¿no? Jodido, muy jodido, pero hay que levantarse y el jueves volver a ponernos en marcha para intentar conseguir los 3 puntos en el Tartiere. Por aquí, mister, ¿en qué ha podido sorprender o en qué ha sorprendido, mejor dicho, el Almería hoy al Real Oviedo? No, de inicio poco, más o menos lo que esperábamos, un equipo que evidentemente está en una situación muy complicada y lo único que sí sorprendido pues es ese cambio de intensidad, ese cambio de ritmo que han hecho en los últimos minutos y que nosotros no hemos sido capaces de darle respuesta. El calendario lo ha querido así, pero mi pregunta es, ¿ha llegado el Oviedo a Almería en el peor momento de la temporada por el efecto soriano, por la necesidad urgente de la Almería? Bueno, no lo sé. La verdad que sí que es cierto que siempre que hay nuevo entrenador hay como un poco una inercia positiva y hay algo que hace que el equipo se comprometa más. Hemos venido en el momento que hemos venido y nos vamos de vacío, que es lo más jodido. Gracias. Bueno, pues ahí teníamos las palabras de David Generelo. No parecía tener muchas ganas de hablar al final del partido y decía algunas obviedades como
eso de derrota dolorosa, estamos fastidiados, vamos a trabajar para revertirlo. Hombre, algo que a los profesionales... Bastante fastidiados. Yo creo que tenía que estar muy fastidiado. Muy fastidiado. O muy jodidos. Incluso. Sí, perdón. Pero quiero decir que son obviedades, ¿no? Son cosas que a un profesional se le exigen y se le... Vamos, se da por hecho, ¿no? Que tiene que ser así, ¿no? Yo entiendo que... trabajar duro esta semana, claro, y tal. Es que eso, si no... Eso como el balón a la mili. Se supone. Tiene que ser complicado en caliente. Esa experiencia la habrá pasado Pino más que Fierro y yo, pero tiene que ser complicado en caliente. Yo tengo mis experiencias en los bancos. Como mister, sí. Pero creo que estás diciendo lo contrario de lo que piensas, porque no lo puedes decir a los medios. Pero que te tienes que estar comiendo mucho la cabeza con eso. Cuando te pasa un partido como el de ayer, que primero será difícil que tú, hasta que no pase el tiempo o revises el partido, te des cuenta de los propios errores que has cometido, ¿no? Tú cuando haces un cambio, lo haces convencido de que eso te va a servir. Entonces, me imagino que la análisis del entrenador en esa media hora después del partido en la que os toca siempre comparecer, no pasa un poco por los errores que uno haya podido cometer, sino por qué nos ha pasado en el partido. Y claro, cuando de repente se te ha caído el equipo como se ha caído ayer, ¿qué explica? Son consensuados esos cambios también, ¿eh? No creo que Generello tome una decisión así de repente y tal, porque si... Muy bien apuntados, señor Fierros. No, digo que si hay un entrenador que está en la grada, que está siguiendo, que si el preparador físico no tiene, es el único responsable. Tiene allí el teléfono para ponerse en contacto con hay él, más personas. Que serán, que no hay que echarle toda la culpa a Generello, yo no sé. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo contigo. Es como echarle la culpa que a veces se hace de estar como entrenador, ¿no? Ahí lo han puesto, ¿eh? Eso sí que seguro que no fue él. Pero dijo, para rayos de otras personas. Pero yo creo que las cosas son consensuadas, como hoy me dijo aquí el señor Fierros. Y después, a mí lo que sí me extraña es que, hombre, si alguien tiene que dar la cara por ti en estos momentos, él tiene ahí muchos compañeros que llegaron a jugar con él, en el Oviedo y en otros equipos. Uh-huh. Y es la forma de poder agradecerte, y él que se está iniciando ahora en esta carrera tan dura como es la de ser entrenador profesional, ¿no? Tratar de ayudarte más. Si muchas veces, yo digo que defender es querer y atacar poder, ¿no? Y muchas veces, sobre todo a la hora de defender, el jugador pierde la posición, el posicionamiento en el centro del campo, a la hora de... porque tratas de resguardar tu portería, ¿no? Pero es que en el plan, aquí ni atacar ni defender. Defendiendo un desastre somos, un desastre. Porque vamos... Estamos terminando este tiempo de la tertulia del Real Oviedo. ¿Qué se va a encontrar el equipo el próximo jueves en el Tartiere? ¿Realmente habrá ese ambiente positivo al que os referíais al principio del programa o creéis que si vienen mal dadas puede haber lío? Yo creo que va a depender del discurrir del partido. O sea, yo de mano estoy de acuerdo con Fierros y con Pino, lo que decían antes, que al final la gente hoy ya está pensando un poquito en el partido del jueves, además viene pronto, además la visita del Leganés, está el dato positivo de que el Oviedo todavía depende de sí mismo. O sea, esto al final, si el Oviedo no se mete en el playoff, no le podemos echar la culpa a nadie más que al Oviedo. Es un poco como del Getafe, ¿no? No, es que el Sporting y el Betis... Sí. No, mira, es que ustedes en las dos últimas jornadas lo tuvieron. Bueno, pues a falta de tres, con todo lo mal, y también gracias a todo lo bien que ha hecho el Oviedo esta temporada, si gana los tres próximos partidos, a mí ahora mismo me parece imposible pensarlo, por el potencial de los rivales, porque no vas precisamente a una ciudad pequeña cuando te vas a desplazar, etcétera, etcétera, yo me parece muy difícil, y por la trayectoria. Pero es verdad que si el Oviedo gana los tres próximos partidos, puede todavía meterse ahí en la pelea e incluso entrar en un buen puesto de playoff. Entonces, eso va a hacer que la gente vaya el jueves. En esos tres próximos partidos... Los oviedistas son muy anegados, ¿eh? En esos tres próximos partidos hay uno fuera, toda la segunda vuelta no se ganó ningún partido. Claro, por eso te voy, que no me da para ser optimista. Y es... No sé. Pero el jueves la gente, pero el jueves la gente va a estar apoyando al equipo en el convencimiento ese, creo yo. Total. Otra cosa será. Otra cosa. Que si el Leganés al final hay rampa. Claro, si el Leganés te mete uno, si el Leganés te mete dos, si te vienes abajo en el equipo, pues lo que dice Fierros, yo veo el ambiente que se ha venido caldeando en las últimas semanas, suficiente hasta para rampa. Es que los tres es muy difícil, ¿no? Bueno, pero bueno, tampoco con siete igual también valdría. Con siete pero si le preguntamos a cualquier oviedista, empezando por los tres que estamos aquí, no, seguro, el jueves por la tarde a las 7, vamos a decir, hoy ganamos y los dos siguientes, si ganamos, nos metemos. La afición está loca por verte ganar. Hombre, claro. Así tiene que ser, evidentemente. Pues terminamos con nuestro tiempo de tertulia del Real Oviedo. Es lo que tiene. La cabra tira al monte. El tiempo de tertulia del Real Oviedo, vamos a pasar ahora a hablar del playoff de ascenso a Segunda División B. Un lugar de culto para los amantes de la buena cerveza. Bar Félix, en la calle Los Alas, número 11, Avilés.
Disfruta con las mejores retransmisiones deportivas en su pantalla gigante mientras degustas sus más de 50 referencias de cerveza. Bar Félix patrocina la tertulia del Real Oviedo. Bueno, ahora sí, vamos a hablar ya de los equipos de tercera división, los que afrontaron este fin de semana el partido de ida de la primera eliminatoria del play-off de ascenso a segunda división B. En el caso del Caudal, era eliminatoria de campeones, con ese 2-0 con el Boiro, el Unión Popular de Langreo, que perdía con el Alcalá de Guadaira 2-1, el Real Avilés perdía ante el Laguna Noac 1-0, y el Marino de Luanco, que empataba 1, ese gol a última hora de los catalanes, que dejó un mal sabor de boca en Luanco, pero bueno, la eliminatoria por lo menos abierta, fue el mejor resultado de la jornada, ¿no? ¿Qué balance general podéis hacer? Nos hemos llevado un buen revolcón cuando todos pensábamos que los equipos asturianos este año podían tener mucho chance, ¿no? Yo, para mí, una pequeña decepción, sobre todo por eso, por el Caudal, porque yo contaba con que el Caudal en esta eliminatoria de campeones, dada la fiabilidad que venía ofreciendo durante la temporada, pudiera conseguir un mejor resultado en la ida. En el caso del Langreo lo veía muy, muy complicado por el desplazamiento, por el calor, etcétera, etcétera, pero también había un factor a favor, que es Michu, y Michu metió un gol que puede ser fundamental, no solo para Langreo, sino para el fútbol asturiano, tal y como se ha puesto la cosa. El Avilés me daba miedo por la irregularidad, me contáis que no fue tan irregular, pero se encontró con un buen rival allí en el campo de Lagunonac. Vamos a ver si aquí en casa puede hacerlo también bien el Avilés y voltear esa eliminatoria, y al Marino yo creo que se lo ha puesto muy complicado, porque es que... Tiene para ello, pero es que es Cataluña, viaje tan largo también, lo veo difícil. Creo que se ha puesto la cosa complicadita y ojalá que uno o dos por lo menos nos puedan seguir Caudal ahí. El Caudal por lo menos, aunque pierda, estará en la segunda eliminatoria, que es lo único bueno que tiene el equipo de Iván Ania, pero el resto tiene que remontar si quiere estar en la segunda eliminatoria. ¿Te llamó la atención algo especialmente, Pino? Yo también, la verdad que el resultado del Caudal, pero después mirando la alineación del Boiro, claro, es que a mí el Boiro no me sonaba. No sabía ni dónde quedaba. Porque siempre eran Cercedas, otros equipos ahí, los que se clasificaban sus sitios. Sí, pero y la verdad que tiene gente muy experta ya, de que vienen de vuelta y cobrando buenos dineros, ¿no? Tiraron de veteranías. Hay gente que cobra más de 3.000 euros al mes. Pero fierros, lo que es el fútbol, ¿no? Una solvencia defensiva fuera de toda duda y sin embargo a última hora recibes un gol a balón parado en la última jugada. No solo eso, sino que hubo ocasiones claras, ¿eh? Hubo ocasiones claras, tanto Jaime como Javi Sánchez tuvieron ocasiones que normalmente no las fallan. Sí, el marcador no dice no, lo no que dice fue nada, el Javi, partido. El Tudelano, perdón, fierros, el Tudelano, el portero Pajuaga, batió el récord nacional de minutos sin batido. Llegó ayer el Hércules y Plas, cuando más no necesitaban. Eso es, cero. O sea, que eso es el fútbol, ¿no? Es por eso nos gusta. Ya lo decía el otro día. Lo que me sorprendió mucho fue el resultado del Racing con el Reus. Bueno, sí, también, totalmente. Claro. 0-3 en Santander, vamos, no se lo podían ni. Y que ni pudo ser imaginar. Mayor, más abultado para, todavía. Para, ¿eh? Que vayan los del B a jugar ya el próximo partido, para reservar para las próximas eliminatorias, porque. Bueno, el Marino de Luanco no mereció para nada perder, ¿no? Los que vieron el partido vieron una superioridad bastante grande en la primera parte del Marino de Luanco, incluso se quedó corto el 1-0 al descanso, y luego eso, cuando ya parecía que te conformabas con ese 1-0, es que balón largo, ¿no? Qué pena. Es que además eso, 1-0 es un resultado estupendo, ¿eh? Sí, sí. Marcas un gol fuera de casa, tienen que hacerte 3 y... Bueno, está claro. Mazazo, la verdad es que fue un mazazo, porque yo escuchaba la rueda de prensa de Blas y se notaba el bajonazo anímico que tenía en la rueda de prensa. Luego se iba creciendo sobre la marcha y pensando, pues oye, que al final quiera jugar a los jugadores sobre el terreno de juego les cambió la cara en un minuto, a los jugadores del Marino, que se dieron cuenta de que era un golpe importante. Para que nos demos cuenta que los partidos terminan, como dice la gente, cuando pita el árbitro, porque Michu, el gol que mete en la eliminatoria... Al Langreo lo metió también en el añadido. El Caudal recibe un gol en el añadido también. Y más en estas eliminatorias, ¿eh? Claro. Te estás jugando, es una final a ida y vuelta, pero es una final. En fin, bueno, hay que jugar. Hombre, yo veo la Avilés. 90 minutos todavía. Cambias el chip un poco porque el campo de la Avilés es más grande que. Yo a mí, gabinete de crisis, Miguel Sánchez saca de la maleta y empieza a tirar ahí de informes. No, en Azpeitia es verdad que el Avilés los últimos 15 minutos apretó bastante
y ahí se vio que el equipo vasco lo pasó un poco mal y quizás con más espacios, como decía Fierro, en el campo grande. Al sistema de dos delanteros también, porque... Sí, ayer jugó Pablo Lago con un delantero, introdujo al fichaje Aitor, que tampoco que es que... Por cierto, recibió tarjeta, fue la sí, primera del partido. Sí, ¿no? Sí, nada más empezar. Sí. Y aparte tampoco pudo aportar demasiado, eso sí, hizo que Marcos Torres, que había jugado toda la temporada en la derecha, ayer, curiosamente, jugara en la izquierda. Y el Avilés, que había jugado los últimos 4 meses con 11 victorias, los últimos 3 meses, perdón, con 11 victorias, con 2 delanteros, ayer jugó con un delantero. Esperemos que se recupere Alex de la lesión de clavícula y pueda situarlo junto a Jorge Rodríguez o si no, a Cristian. Lo cierto es que el Avilés necesita punch para el próximo domingo. Tiene que tener mucho cuidado a no encajar. A no encajar. Ellos son un equipo muy ordenado. Hay que salir a por ellos desde el principio. Que se prestan mucho. Juega en casa, el 1-0 puede... Llegas al final, a la recta final del partido con ese resultado y puedes ir a por ellos, pero, y si no, siempre tienes la prórroga y siempre estás con tu afición y en casa con su campo y claro, y no es mal resultado. Y no es mal resultado el de Langreo con el gol ese de Michu, que da una vida tremenda. Cambia mucho, claro. Van a jugar aquí con el Langreo sintético. El Langreo que fue un partido muy igualado, lo que pasa que le marcó mucho los 10 primeros minutos del segundo tiempo, que ahí fue donde recibieron 2 goles y estuvieron a punto incluso de recibir un tercero. Con lo cual, son eliminatorias estas para los ataques de entrenador, porque precisamente yo creo que muchas veces el entrenador se come mucho la cabeza cuando llega a esta fase diciendo, buah, estos van a venir pensando que yo voy a hacer lo mismo que he hecho durante la liga, voy a arriesgarme a mí, sinceramente, y cambiar. A mí ayer el planteamiento del Real Avilés, el planteamiento de Pablo Lago, me sorprendió muchísimo después de estar viendo a la Avilés durante todo. Jamás en la vida se me olvidará. El problema que tuvieron los equipos asturianos fue que llegaron al final el Langreo y el Avilés peleando la segunda plaza, que siempre es mejor que la tercera, y que no pudieron prácticamente hacer muchos cambios y hacer muchas, aunque sí hicieron variantes. A mí me llamó la atención ayer que no jugase Sergio Gallarga, por ejemplo, en el Langreo. Berto Gallarga. Sergio es el hermano mayor, el que jugó en Navarro. Y vamos, me llamó la atención porque hizo una buena temporada, pero son de eso lo que decimos. Vas a jugar fuera, vas a jugar contra un equipo que tienes... Seguramente que tenía una información tremenda de él, más que a lo mejor sabía más de él que del Tuilla, pero así todo, haces cambios, porque vas buscando un resultado, vas buscando que no te marquen goles, te meten 2 goles muy seguidos además en muy poco tiempo, y claro... El partido cambia mucho. Yo jamás se me olvidará, siempre lo digo, lo recuerdo, y Miguel Ángel Pino lo recordará bien, las caras de todos en Ávila. En Ávila, cuando el playoff del Real Oviedo, cuando llegamos y vimos aquella alineación, dijimos, ¿cómo es esto? Que no éramos capaces a colocar los futbolistas sin referencia de delantero centro, fue Micho, John, allí arriba, bueno, que todos estábamos así y tal, y bueno, aquel día arriba hacía Pedro Luis, le salió muy bien, evidentemente, contra aquel Ávila, ¿no? Pero no siempre te funciona, yo siempre tengo la duda, ¿no? Al final, no a pesar de toda esa información, ¿lo haces? No todos los equipos van de boda el día antes del partido y esas cosas. Yo creo que aquella boda la pagó lo mismo. Pero creo que a veces te sale bien y a veces no. A veces sorprendes y a veces no. Redondo. Qué malo es Fierros, cuando quiere. No, hombre. Fierros es todo experto. Todo el mundo sabe que los jugadores del Ávila habían estado de boda y tal. ¿No? Así que... El portero que se casaba. La dote que le regalaron. Eso no fue un mal detalle. Aquí, Loza de San Claudio. Era asturiano el portero. La descubierta a pleno sol con toda la gente... Con los globos blancos azules. Y... Quedamos en que el Avilés lo veis factible, que pueda sacar adelante la eliminatoria. Avilés y Langreo, yo creo que. Y Langreo parece que también. ¿No? Más con todavía Langreo que el Avilés. Y yo no sé. Bueno, el Marino Blanco, el orden defensivo del Marino Blanco es muy bueno. Confío mucho en el. El Marino Blanco. Caudal, que pueda salir un buen partido. El rival también va a extrañar el campo también y. Hombre, no imagino sé. Que además en Mieres ahora pondrán entradas baratas para tratar de llenar el campo y poder dar el último empujón. Oye, hay una opción de conseguir el ascenso directo y por qué no. La pena es que coinciden prácticamente los tres partidos que se juegan aquí, porque Avilés y Langreo juegan a las 5 y el
y el caudal a las 6. Antiguamente se repartía igual, sí, entre sábado, domingo, domingo por la mañana, ¿no? Claro. Y se podía... Marino, me preocupa mucho, claro, es que ese gol yo creo que le puede matar al Marino, ese gol que metía el Gabo al final, escuchando a Blas, ¿eh? Y el planteamiento que yo creo que tenía Blas de cara al partido de allí, porque está hablando o ha estado hablando de un equipo que corre muy bien con el balón, que sale muy bien a la contra, yo creo que Blas lo estaba viendo con un 1-0 ideal, diciendo, bueno, estos que se gasten, y entonces la contra la voy a poner yo, y la verdad es que tiene gente con pegada y con calidad para mover el balón en contra rápido. Sí. Pero ahora se le ha caído un poco, porque claro, ahora ya te vas allí que ya estás tú obligado a marcar, y claro, como le entres en unidad y vuelta al Gabá, por lo que cuenta Blas, insisto, que ha visto seguro mil veces más al Gabá que yo, va a ser complicado, porque como entres en esa unidad y vuelta, seguramente en alguna te va a poder coger. A mí me llamó mucho la atención esas cosas que hay, el equipo este catalán, que esperas mucho más de ellos y todas esas cosas, y no dio esa impresión en el banco de ser un equipo potente, no sé, a ver lo que hacen en su campo, a ver cómo... A mí me sorprendió, la verdad, en la primera parte esperabas mucho más de un equipo catalán, del grupo catalán, que siempre hablan de un buen nivel futbolístico y demás, y no dio esa sensación. Cuando vas fuera y tienes la vuelta en casa, siempre te guardas un poco, ¿no? Siempre vas a guardar un poco en el bolsillo. Una lástima para el Marino también la baja a última hora de Omar San Pedro, el máximo goleador, ¿no? Un jugador importante y que hubiera dado alternativas en ataque, seguramente, ¿no? Eso también fue una baja complicada. Y luego lo que hablábamos del caudal, hay que lanzar todo a una para tratar de llenar el hermano Santuña y tratar, ¿por qué no?, darle la vuelta a la eliminatoria. Es 2-0, tampoco es nada imposible, sí es muy complicado, pero no imposible, ¿no? Tiene que echar al resto, yo estoy con vosotros, ¿eh? La directiva del caudal, si quiere subir a segunda vez, tiene que echar un poquito al resto. Defensivos para dejar la portería a cero y tiene argumentos ofensivos. El que en fue este de caso los... es más importante el ascenso que la recaudación, ¿eh? No, también. Bueno, evidentemente. Y hay que pensar que como el Boiro te haga un gol, tú tienes que hacer 4. Entonces ya la cosa se complica muchísimo porque... Que ascendió el caudal es la primera vez que le toca siempre jugar primero en su propio campo, ¿no? Las otras veces siempre jugó primero en el hermano Santuña y después fue de resultado. Defender el resultado fuera de casa. ¿Qué pensáis vosotros sobre eso? Porque hay una corriente contraria a lo que era habitual en el mundo del fútbol que dice que ahora es mejor jugar primero en casa. ¿Qué pensáis? No lo sé. A ver, yo parto un poco de esa base. Si te queda un segundo partido en casa, siempre te vas a guardar algo. Si juegas el primero fuera, vas a tener que salir a todas, entre comillas, porque bueno, si consigues ahí un buen resultado, luego lo vas a tener mucho más fácil en casa, pero yo sobre todo, y perdón Javi por cambiar el debate, pero es una locura y me gustaría que dejaran algo Fierros y Pino, es el sistema este que te puede obligar a que un equipo de tercera, vaya a jugar a Alcalá de Guadaira, vaya a jugar a Gabá, a Cataluña, que vale, primero, es un perjuicio económico... El sistema de liguilla. Lo que pasa es que llegó un momento que había equipos que llegaban a los dos últimos partidos sin opciones y entonces había maletín. Claro. Pero muchas veces se plantea esto como diciendo, no, es que ligue ya por proximidad o playoff sorteo puro. No, coño, hagamos un playoff de sorteo por proximidad, ¿no? Es que... ¿Sabía quiénes iban a ser los rivales? Pero se puede hacer también playoff por proximidad. Sí. Antes, al ser por proximidad, federaciones, por ejemplo, los de Logroño protestaban porque siempre tocaban con los catalanes y... para casa, claro. No eran capaces, no había manera, claro, de subir, es que también, entonces claro, no había esa igualdad, ¿no? Que ahora por lo menos ya no sabes, sí, la verdad que los desplazamientos, ¿no? Pero ahí la federación podía ayudar. Que te mandan a la afición, pero yo creo que el problema... Te ayudan no, si no te es... toca Canarias o Baleares. Bueno, pero yo creo que a nivel ya de peninsular también te podían recibir una ayuda... los equipos, ¿no? Pero a mí eso no cubre la necesidad que yo trataba de exponer, ¿no? Porque al final yo, el fútbol sin público es una... M, al final, un partido a puerta cerrada es otra cosa, ¿no? Es un partido de fútbol casi, ¿no? Entonces, es que había equipos que, bueno, yo entiendo, no tenía nada que hacer. Yo entiendo esa parte, pero me parece que es matar el fútbol el obligar al Marino a que puedan ir como mucho 5 o 6 aficionados o periodistas en el autobús a Gabá o con el Alcalá. O sea, yo creo que tienes que tratar de potenciar el fenómeno fútbol. Con lo cual, aunque sea de esa circunstancia, a mí ponme un playoff con 3.000 personas en un campo, ponme un Marino que puedan venir... personas de cerca y que tengas 3.000 personas, sí, aquí y allí, ¿no? Favorece. Galicia, Castilla y León, Madrid y Asturias. Era el grupo. Y era un primero, un segundo, un tercero y un cuarto de cada sitio, eran los que formaban. Y entonces tú ya sabías más o menos quiénes podía ser tu rival. Los de Logroño les metían. Conocerlos, efectivamente. Por cierto, hay que... Bueno, pero a lo mejor puedes ir variando de alguna manera, no sé, oye, pues los de Logroño para abajo y entonces juntas un poco y más... Y Asturias, España, un cuadrante, de una manera determinada, hacer un cuadrante...
y a lo mejor rotarlo por temporadas, de alguna manera, ¿no? Pero siempre primando eso, que tú puedas ir con tu afición, porque es que yo creo que estás matando, por una parte, la economía de los clubes, pero por otra, sobre todo, el ambiente de fútbol, que la gente del Marino, que ha estado apoyando al Marino en todos los campos de Asturias, que ha estado volcándose en Miramar, ahora llega el partido decisivo, saben que su equipo los necesita, por cómo se ha puesto la eliminatoria, y no pueden ir, porque yo lo entiendo, ¿quién corcholis va a ir desde el banco hasta Gabá? Pagarte allí la noche de hotel, pasas dos días viajando, si vas el lunes, si aunque juegues de sábado, el lunes vuelves reventado para trabajar. O sea, yo creo que hay que primar el fútbol, el ambiente del fútbol, ¿no? Ahora que estabais hablando del fútbol, creo que es justo reconocer también el papel de las aficiones de los cuatro equipos. Bueno, la del Marino de Luanco en Luanco, la del Caudal de Mieres, que fueron 150 aficionados, creo, a Boiro, la del Real Avilés, 100 aficionados en el País Vasco, y sobre todo se lleva la palma la del Unión Popular de Langreo, que parece que más de medio centenar de personas estaban en Sevilla, que es un señor desplazamiento. Es increíble. Lo vivimos también en el Avilés cuando tocó Coria del Río. Si en vez de Sevilla juegas en Castilla-León, en vez de ser 100, van a ser 500. Claro. Entonces, eso es el ambiente. ¿Eh? Ya tienen la experiencia de ir a Mérida también. Los de Langreo, ¿verdad? Sí. No, la verdad que... Y el Caudal otras veces tampoco ha tenido nada de fortuna con los desplazamientos, en fin. Ahora es un poco complicado, la verdad. Si no sube ninguno, haya pelo a la memoria de fierro, si no sube ninguno, una segunda vez con un solo representante de Asturias, triste. Sí, segunda vez, no sé, tres asturianos por lo menos, no estaría mal. Más o menos, siempre has estado ahí, en los filiales, ¿no? Sí. Bueno. Es que al final, si no se consigue subir a ninguno ahora, que tampoco media docena de ellos, como hubo en alguna ocasión, que no, se hace como hacen juveniles, que ponen, cambian. Siempre lo decía Luis Gallego, que no hay jugadores para tantos equipos. Es la segunda vez, por lo menos ese fue el problema, que Luis Gallego tuvo que ir a pescar fuera cuando, si tienes un equipo o dos equipos en Asturias, puedes tirar con lo de aquí. Está claro. Eso era algo que comentaba Luis Gallego, y precisamente nos llamó mucho la atención esa temporada, porque precisamente algo que siempre habría criticado Luis Gallego son los experimentos estos de jugadores extranjeros a prueba. Vino un mexicano, vino un coreano, un chino, no sé qué. Algo en lo que nunca hubiéramos pensado que Luis Gallego cayera. Los futbolistas, los representantes y todas esas cosas, cuando si ves el FAS te entra allí, cuando se utilizaba más el FAS, metros y metros de gente que... Pero si observáis la segunda división B, sobre todo en el grupo de comunitarios asturianos, ¿cuántos equipos hay que lleven más de 6 temporadas en segunda B? Cayó un histórico que era el Zamora, está el Guijuelo, y debe ser el más antiguo en la categoría. Digo, seguido, en temporadas seguidas. Sí. Si observas los otros... Es que económicamente es muy complicado. Antes lo hablábamos a micrófono cerrado aquí en esta misma tertulia con Javi, que es eso. O sea, al final, si tú eres un equipo normalín de tercera, con un presupuesto normalín, y de repente te ves en segunda B, los gastos a los que te va a condenar la categoría te limitan muchísimo la incorporación de futbolistas. Con lo cual, si subes... De los partidos de la Liga de Fútbol Profesional. Bueno, esa es otra, claro. Todos los días, a todas las horas... Lo que pasa es que el año que viene entra en juego una cosa que hasta ahora no sucedía, que es que los equipos de segunda B van a recibir también un dinero. Con lo cual, yo creo que sí que interesa subir, el Marino quiere subir, el Avilés quiere subir, el Langreo y el Caudal, por supuesto. Los cuatro asturianos quieren subir porque, bueno, ven que es una categoría que pueden estar más cerca del fútbol profesional, y si encima te dan alguna ayuda federativa de dinero para afrontar los gastos de la temporada, pues bueno, ya es un poco más llevadero, ¿no? Desde luego que sí, y es interesante, pero al final, yo razonando sobre lo que decía Pino, ¿no? ¿Por qué puede que no haya tantos equipos que lleven ya? Antes veías clásicos de la segunda vez, que llevan toda la vida ahí. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final se han acabado ahogando. Al final han tenido que ir poniendo y echando paladas de dinero, o para competir, o para los desplazamientos, y llega un punto en el que no da más. Y al final, pues por eso yo entiendo que también se producen todas esas quiebras y similares, ¿no? Problemas tan gordos como ha tenido el fútbol español. Hay equipos de capital de provincia que están en tercera división. Equipos, mira, el Zamora, estábamos hablando ahora. El mismo Ávila que hablábamos antes, en regional preferente. Bajó a regional preferente. Ya esta temporada militó en regional preferente. Y el Zamora que era otro de los equipos que había hecho muchos puntos, había arrasado en la liga y en fin. Estuvo un año a punto de subir en una eliminatoria contra el Rayo Vallecano, que subió el Rayo Vallecano a segunda.
Yo creo que la segunda en general, o la segunda sigue necesitando un repensado, una innovación o algo que funcione, igual que ese playoff que estábamos hablando, ¿eh? Yo creo que tienen que, yo no entiendo esa dicotomía de o jugamos liguilla y con proximidad o jugamos playoff y sorteo puro. Entiendo las quejas y tal, pero entiendo que alguien tiene que pensar en una solución para eso, para decir, oye, vamos a equilibrar, vale, que los de Logroño no les toque siempre con los catalanes, que siempre palman, pero que no les pueda tocar con un canario para que no vaya nadie de La Rioja, ¿no? Igual que se las ingenian para no poner los partidos a la vez, poner 20 horarios diferentes y demás, pueden ingeniárselas. Pero yo ahí sí que veo una batalla perdida. Porque es eso, una manera de obtener votos, cuando hay las asambleas generales de la federación. Ahí va a ser complicado. Hay que tener contentos de todo el mundo. Tal y como se ha distribuido el fútbol ahora, que es lo que dice Fierros, o sea, vamos a un modelo, o estamos ya totalmente en un modelo, que es cada dos horas tienes un partido para que todos los partidos puedan ir por la tele, etc, etc, más o menos, ¿no? Mira esta jornada de segunda división. Van a acabar echando la segunda B y la tercera durante la semana. O sea, a este paso se va a jugar segunda B y tercera durante la semana. Y ya veremos cuándo, porque los martes hay Champions, los lunes hay un partido arrastrado de jornada de Liga, y miércoles y jueves también. O sea, los viernes hay partido. No queda, la verdad es que no queda sitio. Yo creo que eso es un gran problema pendiente de solucionar por el fútbol español, ¿eh? ¿Qué hacemos con los modestos al tiempo que estamos haciéndolo todo por los profesionales? Hay que volver a los años 77, 78, por ahí, ¿no? Pagar, decías. Parar el fútbol. Nada de andarse en ni pagando dos minutos antes de empezar el partido, ni al descanso, ni cosas de esas. La segunda vez se para y algo, ¿no? ¿Eh? La segunda vez creo que fue en el 77, 78. Cuando era, bueno, y había una tercera que era como la segunda vez, la Azul Cántabra. Claro, y con Galicia se jugó aquí también. Galicia. Entonces, yo lo que no veo es tampoco por qué la segunda división es una competición tan larga con 22 equipos. Sí, yo sí tengo que volver a 20, yo estoy de acuerdo. O dos grupos de no sé cuántos. Se hace muy largo. Y después que haya playoff o cosas de eso, vale, estupendo. Pero 22, ¿por qué 22 equipos? Bueno, todo eso viene de cuando aquellos descensos que luego se recuperó y entonces este que había subido no lo vamos a bajar ahora y tal. Pero al politiqueo. Todo eso está bien. Al politiqueo federativo, ¿no? Cuando estos que arrastran a otros equipos en algunas territoriales no bajan. Juegan con 21 o con 22, pero juegan una temporada. Saben que a la siguiente va a quedar el grupo en tantos, ¿eh? A no ser que baje. Siempre somos 21, ¿eh? Fíjate, hay un grupo de tercera que me parece que siempre son 21, ¿no? No llega a arreglarlo. Me parece, no me quiero equivocar, ¿eh? Pues algo parecido pasará. En algunas territorias está estipulado que esos que arrastran, otros que bajan, sí, no bajan. Juegan con 21, juegan con los que sean, pero a la temporada siguiente, tres descensos, pues hay cuatro. Es que realmente es muy injusto que tú hayas hecho una temporada en la que te mantienes en tu categoría y con lo que te ha costado y de repente porque uno no ha hecho sus deberes en la parte de en la categoría superior, a ti te toca, te vas abajo y te trastoca seguramente todo el planteamiento económico de un club también, ¿no? Yo entiendo que es muy injusto, me parece muy buena esa fórmula, esa Fierro. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestra tertulia futbolística. Hacemos votos desde el pelotazo para que los equipos asturianos reviertan la situación e igual que hoy estamos aquí un poco chafados con esta jornada, que gane el Oviedo y que ganen los equipos asturianos y podamos y que el lunes haya muchos en los bombos en Madrid. Efectivamente, que haya muchos para así poder informar sobre esos próximos rivales en la segunda eliminatoria del play de ascenso a Segunda División B. Que aparte de eso, tú fíjate lo que puede cambiar el Oviedo. Seis puntos seis jueves puntos, y domingo y vamos, y aquí estamos ya con igual nos ponemos a hablar de otras cosas. Bueno, ¿qué plan futbolístico hay para el fin de semana? ¿Vas a ir a ver al Oviedo, a Zaragoza? Ya me gustaría, pero creo que no voy a poder, así que tocará sufrirlo ahí un poquito a través de la televisión. La tele, y escucharlo por la, vaya partido, la verdad es que... Con el horario que ha puesto Zaragoza, pocos asturianos se desplazarán. Yo lo tengo muy claro, del jueves a las 4 de la tarde, Ujorriosa, fase de ascenso a Primera Regional. Fíjate, ahí empieza el fin de semana domingo, de Fierros. El domingo a las 6, el caudal boy. Solo eso. Es que no hay otra cosa. Claro, no te dejan. Los demás coinciden. Hay que poner horarios diferentes, porque claro. cuando llevaba Fierros a Teleavilés, al programa La Tercera Fútbol, llegaba a hacer 5 o 6 partidos cada fin de semana. Entonces, un sábado por la tarde. No sé si te acuerdas que llegáramos a hacer un concurso de dónde estaba Fierros el fin de semana. Poníamos una foto, no es broma. Poníamos una foto, hoy estaba en Tabiella, mañana estaba en el Campo Lavilés. Pues sería con múltiples ganadores. No había partidos completos, ahora sí. Ahora ya. Sí, sí. Ya soy un poco más ibarita. Ahora veo un partido el sábado por la tarde, uno el domingo por la mañana. Ya seleccionas. Ahora ya. Lo que tiene la jubilación. Bueno, un placer teneros a los tres aquí con nosotros para hablar de fútbol. Gracias.
Hasta una próxima ocasión, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, a todos ustedes, nos vemos ahora en un instante con la parte polideportiva del programa. Volvemos al plató de Asturias Televisión en este pelotazo del 23 de mayo, que como decíamos antes en la parte futbolística, no ha sido todo lo positiva para el deporte asturiano y lo llevamos al balonmano. En este caso, vamos a tener la próxima semana aquí invitados al Juan Fersa Gijón, el equipo de División Honor B, en este caso, que buscaba el playoff de ascenso a la Liga Asobal. No ha podido ser, derrota del Juan Fersa por 36-30, fuera de casa, en Nava, y acabaron perdiendo esa plaza de playoff de ascenso, una auténtica lástima. Eso ya fue el sábado y ya empezaba mal la jornada para el deporte asturiano. Como decimos, el próximo lunes los tendremos aquí en nuestro plató para explicar cómo ha sido la temporada, lo que será la planificación de la siguiente, los primeros pasos que se han dado en materia de renovaciones, fichajes y demás. Por lo tanto, enhorabuena por la temporada al Juan Fersa Gijón. Una lástima que no se haya podido refrendar con ese playoff de ascenso. Y vamos a cerrar este programa de hoy con un amplio reportaje de la subida, de la 45 subida internacional al FITO, que tuvo lugar los pasados 13, 14 y 15 de mayo, celebrado como siempre en Parres, en Arriondas. Era campeonato puntuable para los campeonatos de Europa, de España y de Asturias. Un amplio reportaje con buenas imágenes y la mejor narración aquí en El Pelotazo. Les dejamos con ese reportaje de la 45 subida internacional al FITO. Y nosotros nos vemos en una semana aquí dentro de 7 días con toda la actualidad del deporte y del fútbol asturiano. Hasta entonces, sean felices, muy buenas noches.